¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. En esta edición vamos a abordar una parte de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, la dedicada al comentario de texto. La prueba que vamos a tener en cuenta es la de la Universidad de Extremadura, de la convocatoria 2019-2020. En esta parte de la prueba, el aspirante debe contestar a tres aspectos. Ponga un título al texto y justifíquelo. Resumen del contenido en un máximo de 5 o 6 líneas, sin repetir fragmentos del mismo. Realice un comentario personal del contenido del texto. Vamos, por tanto, a comenzar con el primero de estos aspectos, poner título al texto, para lo cual aportaremos una serie de pautas que le pueden servir al alumno para afrontar con solvencia esta pregunta. Pautas para ponerle título al texto y justificarlo. Para ponerle título al texto y además justificarlo, debemos tener en cuenta estos aspectos. Primero, el título debe estar en relación con la idea principal o tesis que se desarrolle en el texto. Este aspecto revela al corrector de la prueba nuestra capacidad de síntesis y nuestra capacidad para relacionar ideas, detalles, matices o planos del texto. Segundo, por lo tanto, debemos analizar bien cuál es la tesis que se desarrolla en el texto. Debemos tener claro cuál es su idea principal, es decir, qué idea defiende el autor del artículo o del fragmento de la obra que fuere. Tercero, a partir de estos dos puntos, estamos en condiciones de aportar un título personal. La justificación del título se desprende de forma natural de todo lo anterior, es decir, la relación entre las ideas del texto y esa idea que resume y compendia el contenido del texto, que es el título que nosotros le hemos puesto. Cuarto, el título, además, debe ser breve y preciso. Sería conveniente no utilizar más de 5 palabras. Quinto, finalmente, es conveniente que el título lo dejemos para el final, cuando ya hayamos analizado el contenido y las ideas y tengamos muy claro qué nos dice el texto. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a aportar unos cuantos enunciados que podrían servirnos como títulos para el texto. Recordemos, no vamos a emplear más de 5 palabras. Por lo tanto, las propuestas para ponerle título al texto son estas, a modo de orientación. Por supuesto, el alumno puede modificarlos o pensar en otros. Arte y libertad, o viceversa. Libertad, arte y red. En este caso hay varias combinaciones. Arte y mundo digital, o viceversa. Los artistas y lo digital, o viceversa. El artista y la red, o viceversa, arte libre y arte dirigido, o al revés, revolución, libertad, arte y red, en cuyo caso también hay varias combinaciones, la revolución no es digital, principios digitales y principios artísticos, o al revés. Y ahora el segundo aspecto, resumir el contenido en 5 o 6 líneas, para lo cual seguiremos también unas directrices generales. Para resumir adecuadamente un texto debemos tener en cuenta 3 aspectos. La idea principal del texto, las definiciones si las hubiera y los ejemplos. Con respecto a la idea principal, puede estar expresada más de una vez en un texto, eso sí, de diferentes formas. Para localizar la idea principal, debemos fijarnos en los enunciados que contengan ideas esenciales, que son, en realidad, la tesis del texto,
o que están directamente relacionadas con la tesis del texto. Las ideas principales que contienen la tesis siempre están expresadas de forma precisa, enunciativa, es decir, informativa, breve, contundente, firme, clara, aseverativa. Fijémonos en el primer párrafo y especialmente en la última frase, que es precisamente la más contundente, la más breve, clara y aseverativa, tal y como acabamos de decir. Esta frase podría haberse escrito al principio del párrafo, pero se ha escrito al final, con lo cual estamos ante la exposición de una tesis con estructura inductiva. Los argumentos se exponen antes que la tesis. Si se hubiera escrito al principio, la estructura de la tesis sería deductiva. Primero se expone la tesis y después los argumentos. Aunque las herramientas creativas y la edición son hoy más accesibles que nunca, las condiciones que necesita un artista para poder desarrollar su visión y su talento están desapareciendo. Una persona que nunca está suficiente tiempo a solas, que nunca tiene ocasión de buscar a tientas en la oscuridad para encontrar una voz propia, poco podrá desarrollar aparte de la pasión por retuitear la cháchara y las opiniones de otros. El arte exige introspección. Pero además, esas ideas pueden repetirse más de una vez a lo largo del texto. Un texto expone, como mucho, una tesis, independientemente de que sea largo o breve ese texto. Por lo tanto, en el texto de la prueba, la idea que configura la tesis aparece también en otros párrafos. Fijémonos. La innovación y el talento están relacionados con la libertad de pensamiento. Este enunciado se encuentra hacia la mitad del segundo párrafo. Las democracias se definen por aquellos que luchan a favor de la libertad. Por eso, la revolución no se digitalizará, lo cual se encuentra hacia el final del segundo párrafo. Por su parte, las definiciones son muy localizables siempre y en ellas se utiliza sobre todo el verbo ser. Fijémonos en estos ejemplos. Ejemplo 1. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Ejemplo 2. La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Ejemplo 3. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. Ejemplo 4. La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas. En este sentido, sin embargo, en el texto de la prueba no hay definiciones. Tan solo en este enunciado parece haber una definición. Digo, parece haber una definición. El smartphone es un dispositivo prehistórico en comparación con el futuro de unas superficies invisibles diseñadas para mantenernos conectados sin esfuerzo en todo momento. Sin embargo, no se trata de una definición en el sentido estricto, sino solo de un ejemplo, si nos fijamos bien. El verbo ser, en este caso, no define tecnológicamente al smartphone, sino que habla de él en un sentido metafórico o comparativo, podríamos decir. Con respecto a los ejemplos que puedan aparecer en un texto, no debemos citarlos literalmente, puesto que el enunciado del ejercicio, en este caso, nos lo impide, sino simplemente deberíamos aludir a que el texto aporta ejemplos concretos que ilustran la tesis o la idea principal, o bien referirnos a ellos en un sentido general. Recomendaciones generales. Como recomendaciones generales pueden tenerse en cuenta estas premisas. Hay que diferenciar entre las afirmaciones claras y precisas y las definiciones y los ejemplos. Las ideas están expresadas en forma de afirmación lo más precisa posible.
Las ideas expresadas mediante metáforas o símiles no son la idea principal, sino explicaciones, contribuciones, ejemplos o paráfrasis de la idea principal. Recordemos que una paráfrasis es una explicación o una interpretación que pretende hacer más claro e inteligible un texto, un enunciado, un concepto, una palabra, un verso, etc. Las definiciones o descripciones de fenómenos, objetos, procesos, circunstancias, etc., no son la tesis, sino aspectos que ilustran, ejemplifican, amplían o complementan la idea recogida en la tesis. Los ejemplos tampoco son la tesis, son eso, ejemplos, datos que ilustran las ideas contenidas en la tesis, que facilitan la exposición de la idea central. Pautas para el comentario personal. El comentario personal es obviamente subjetivo, y la riqueza y la profundidad del contenido que aportemos va a depender del grado de identificación o interés que el tema del texto tenga para nosotros. Con nuestro comentario personal, el corrector valorará varios aspectos: competencia lingüística general, es decir, gramática, léxico, ortografía, sintaxis, etc., capacidad de analizar y relacionar, nivel cultural y formativo general. Ahora bien, como pautas generales, en nuestra redacción es conveniente, primero, utilizar frases o enunciados breves o no muy extensos. Segundo, emplear la coordinación y, lo menos posible, la subordinación. Tercero, expresar conceptos con claridad. Cuarto, demostrar nuestro nivel cultural, es decir, utilizar un vocabulario rico en la medida de lo posible. Quinto, no recurrir a términos excesivamente coloquiales ni, por supuesto, a vulgarismos, a no ser que sirvan para poner algún ejemplo que debe ir entrecomillado. Sexto, evitar las metáforas. Nuestra redacción debe ser objetiva, es decir, escrita en términos reales y no metafóricos o simbólicos, que pueden oscurecer la exposición de las ideas. Séptimo, emplear conectores textuales que relacionen las diferentes partes, párrafos o ideas. Los conectores discursivos son multitud, pero podríamos tener en cuenta esta breve lista a título ilustrativo. En primer lugar, en segundo lugar, por último, finalmente, en conclusión. No obstante, sin embargo, pero, aunque, a pesar de o a pesar de que, a pesar de ello, pese a que, además, de todas maneras, sea como fuere, en consecuencia, por tanto, consecuentemente, en ese caso, en tal caso, puesto que, dado que, debido a o debido a que, y finalmente, si bien. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas y de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, de lengua y literatura. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.